Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colgados del Aro. ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal? Muy bien. Esto es un prólogo. Ajá. ¿Vale? Un prólogo porque, como sabéis, el lunes se presentó la Liga Endesa, 17-18, hubo aquí un gran acto y aprovechamos para charlar con unos cuantos jugadores. Entonces, entre hoy y mañana vamos a subir 5 vídeos porque hemos llegado a hablar con Felipe Reyes, con Jason Granger, con Joan Sastre, con Àlex Mumbrú y de postre también hablamos con Soraya, que fue la que presentó el acto y que es una aficionada al baloncesto. Bueno, ya veréis la entrevista. Pero queríamos, porque claro, esto fue el lunes, ¿vale? La hemos liado, ¿no? La hemos liado, efectivamente. La hemos liado, como ya ayer en el debate ya lo explicamos, para los que no han visto el debate lo explicamos otra vez. Aquí vino Felipe antes de la presentación. Le hicimos unas cuantas preguntas y tal, y de repente cuando surgió el tema de la retirada la y de no sé qué, y la selección, y de repente empezaba a balbucear, me dijo, bueno, yo me he tomado una decisión, se quedó así un poquito y nos quedamos todos diciendo, no sé, ¿Qué ha pasado, ¿no? Que ha tomado una decisión y no la ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué decisión puede ser que no sea la de retirarse? Dijo que había hablado con la persona indicada, ¿no? Sí, bueno, que lo dejó ahí, que nos dejó moscas, joder, moscas. Una hora después del acto de presentación, en el fotocall, en las entrevistas, el tío declaró públicamente que se retiraba. Entonces, lo que vais a ver ahora es una entrevista anterior, con lo cual, claro, no flipéis un poco como diciendo, joder, este tío se ha retirado de la selección y no lo preguntan. En realidad, ¿no? Es la mecha que generó. No, y además, también, otro aviso sobre la entrevista. Un poco que sale en mi defensa, comprobé, porque yo le pregunto sobre actividades que ha hecho este verano, y entonces comprobé que había estado buceando con un tiburón ballena. Felipe no lo recordaba. Se atascó un poquito. Si a él, si no le muerde el tiburón, no se acuerda. Pero bueno, estuvo muy, muy majete y bueno, estuvimos ahí un rato hablando. Pues nada, que disfrutéis de la entrevista de Felipe, que empieza ya, y de las posteriores que vamos a cobrar. Un grande. Y nada, seguiremos. Pues eso. ¡Hala! Venga, a por Felipe. Hola, muy buenas. Bienvenidos una vez más a Colgados del Aro. ¿Qué tal, Daimiel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy recibimos la visita, aprovechando la presentación de la Liga Endesa de este año, recibimos la visita de otro chaval, tío que ha rejuvenecido este verano. Está con nosotros y es un honor, como siempre, el gran Felipe Reyes. Que viene además como para echarnos un... Equipado. Por si hay que tirar, ¿no? A ver, que sepas que nosotros ya solo jugamos con gente tipo Ignatius, o sea, gente ya muy acabada, no está... ¿Qué tal, Felipe? Muy bien, muy bien. Bueno, que claro, vienes vestido así porque en la presentación... Sí, me levanto esta mañana y he dicho, venga, voy a poner la equipación que tengo ganas de empezar ya. Joder, mira, qué buen aspecto, lo que hace descansar el verano, ¿no? Lo que hace el verano. El verano, sí. ¿Qué has hecho? De todo. ¿Sí? ¿Que se pueda contar? No, disfrutar de la familia, de conocer sitios, nada, muy bien, me lo he pasado muy bien. ¿Que has tenido, o ya venía de antes, has tenido un segundo hijo, creo, ¿no? Sí, pero eso fue la final de Copa del Rey, nació. Ah, vale, joder, que voy un poco retrasado, ya está casi crecido, ¿no? Pero has hecho mucha actividad deportiva veraniega, ¿no? Te hemos visto en redes sociales, en diferentes actividades. Ahí, son de las que permite el club, ¿no? Sí, claro, siempre hay que estar. ¿Pero qué ha hecho? Que yo no me estuve fuera. Sí, te he visto. Bueno, ¿submarinismo? No, submarinismo no. Eso me gustaría. Algo acuático, pero ¿no? ¿Acuático? Pues. No sé. Igual no se puede decir. Igual, claro. Es como cuando yo me he visto una moto, no se puede decir. ¿En fotos que has puesto en redes sociales, en Instagram o así? Pues no sé, es que ahora mismo, como he hecho tantas cosas, no me acuerdo. Pero no sé, a ver, solo hago un poco de wake, pero muy poco porque hay que tener cuidado. Sí. ¿Y submarinismo entonces está prohibido también? ¿O? No, por eso, el submarinismo es una actividad un poco... Sí, pero no sé si está prohibido. A mí me gustaría sacarme el título y eso, pero no... Nah, eso te lo sacas en una piscina, joder. Claro, eso está... ¿Tú, a ti no te gusta el submarinismo? A mí sí. ¿Sí?
Pero no, todavía no. ¿Quieres que nos apuntemos? Quedar un día, sacar el título. Claro, vamos a Cuba, los sí, dos. Sí, a ver, es verdad, es verdad. Ahí, sí, allí en Cuba... Sí, hay cursos. Sí. Claro. Bueno, entonces, ¿y cómo has llevado lo de...? Porque tú he estado viendo que creo que solo fallaste en el 2013, puede ser, ¿no? Sí. Pero es que desde el 2001, o sea, en 17 años solo habías faltado una vez, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo has visto desde la barrera todo? Bueno, es duro verlo desde lejos, sin estar ahí ayudando, pero bueno, es verdad, lo pasas mal cuando llega el campeonato y ves ahí cuando están compitiendo de verdad, los partidos importantes, y ahí lo pasas mal, pero también es verdad que nosotros hemos jugado, nos han puesto partidos a la misma hora que muchos partidos. Sí, es verdad, el día de la semifinal, sí. Es verdad. El día de la semifinal es que jugábamos en Burgos a la misma hora, sí, y no pudimos verlo, entonces era en el descanso, ¿cómo van? Bueno, ya cuando... ¿Cómo van? Mal. Sí, ahí ya fue un poco bajón, ¿no? Pero bueno, los partidos que he podido ver los he visto y intentando apoyar ahí como el que más. Y una pena porque tenían un equipazo y al final, pues, un mal partido el día malo, pues... Sí. Pero bueno, al final, la verdad es que da la sensación como que ha ganado el equipo que en el campeonato ha estado mejor, ¿no? Porque hay que reconocer que Eslovenia... Hombre, está claro que Eslovenia ha hecho un campeonato increíble. Creo que no ha perdido ningún partido. Y bueno, pues con todo el merecimiento... ¿Qué le dais al chaval este? ¿Qué le dais? O sea, que es que cuando hacemos una previsión de su velocidad, ¿no? Porque es verdad, bueno, el campeonato pensábamos que iba a ser, me hablo de Doncic, que iba a ser una importante en Eslovenia, pero claro, de ser importante a ser campeón y en el quinteto ideal... Tiene menos jugadores también en la selección de Eslovenia que el Real Madrid, quiero decir que está más justificado que juegue muchos minutos. No voy por ahí. Quiero decir que la velocidad que siempre nos está adelantando, que la velocidad que le ponemos a Doncic de progresión y cada año llega más lejos de lo que pensamos. Sí, bueno, ¿no? A ver, es un tío que trabaja bien, que tiene los pies en el suelo y bueno, pues eso le ayuda a seguir mejorando. Además, pues... lleva destacando desde muy joven, físicamente está muy formado y claro, eso le ayuda a competir y con gente mucho mayor que él y bueno, pues también a sacar ventaja física, porque físicamente el tío puede hacer muchas cosas, es que puede rebotear... Es el jugador total. Claro, el jugador es que puede total. Hacer de todo eso. Oye, ¿has trabajado físicamente alguna parte de tu cuerpo en especial? O sea, me refiero... Es que ha sonado muy mal, yo sé, pero bueno... Claro, decirle eso a un hombre que ha decidido descansar en verano y tal, pero no sé, pues siempre se dice, me imagino que Rudy, en el caso de Rudy, pues que siempre tiene problemas de espalda y tal, ¿tú hay alguna cosa que, estás bien, no? No, he hecho un poco de todo, he intentado correr, sobre todo para mantener la forma física en ese sentido y ganar un poco de velocidad o de resistencia y un poquito de pesas, pero vamos, sobre todo la carrera. ¿Pero en qué has notado más el parón en cuanto a beneficio? ¿Mentalmente o físicamente? Sí, mentalmente, porque es que después de la temporada pasada, que fue muy larga y fue muy dura, acabamos reventados mentalmente, bueno, físicamente, pero mentalmente... Sobre todo, yo creo. O sea, te has sentido desconectado, ¿no? Sí, en el mejor sentido. Es que, es más, no he tocado un balón de baloncesto hasta 3 días antes de empezar con el equipo, porque es que no quería tocarlo, no quería ni verlo, el balón. Estaba ¿Has visto qué elegante es que llevamos 8 minutos y no hemos hablado de la Supercopa? Ya has visto qué elegantes estamos, ¿eh? Ya, pues, ya estabas tardando. Ya está... No sé si quieres comentar algo. Pues eso, el verano. Iba con lo bien que iba la entrevista. Oye, y precisamente por ese descanso de verano, a Rudy o a ti, ahora en este momento, la fecha de la Supercopa, ¿se os puede ver más oxidados o es lógico después del parón que otros que vienen del Eurobasket, que llevan un tono competitivo y bueno, físico más alto? Habrá de todo, ¿no? Los del Eurobasket también es verdad que ahora llegan un poquito más cansados después de todo de la tralla que llevan. Luego no han tenido entrenamientos casi con el equipo y eso pues se nota.
luego los que nos hemos tirado un verano bastante largo descansando, es verdad que a lo mejor nos va a costar un poquito más coger la forma y bueno, pues un poco de todo, ¿no? Yo creo que... Pero bueno, no te arrepientes de haber cogido, ¿no? De haber cogido una excedencia, ¿por qué? Excedencia estival. Otro temita, lo que está haciendo el próximo... jugador con más internacionalidades va a ser Felipe Reyes. Se ha retirado. Yo creo que le dijo a Juan Carlos, nos retiramos y dijo Juan Carlos, venga, vamos a retirar. Primero que lo viva uno y luego que lo viva el otro. ¿No? Y luego me cuentas, ¿no? Bueno, queda un poco lejos, ¿no? El 2019, ¿no? Para hacer mucho plan, ¿no? Porque es la próxima, hay que contar que... Yo ya... Bueno, tengo tomada una decisión con respecto a la selección, ya pues, lo hablé con quien lo tenía que hablar y bueno, pues... no sé. Nos ha quedado muy claro. Que no te queremos meter en un lío, que estamos en septiembre, o sea... Vale. Oye, pues nada, Felipe, muchas gracias por haberte pasado por aquí. Oye, Campazo, va muy rápido, ¿qué? ¿Le vas a tener que pedir mucho que te la pase y eso? Va rápido el tío, ¿eh? Joder, que sí, va rápido. Y no te digo nada cuando el partido se empina y el tío le sube un poquito las... La revolución. Sí, no, el tío... La verdad es que nos va a meter mucha velocidad y para nuestro juego va bien porque nos gusta correr, el juego en transición y contraataque y bueno, pues es un jugador que va a ser importante. Oye, la última, ¿cómo está Sergio, Jul? Trabajando todos los días con los fisios, con el médico, el preparador físico, ahí... Tú que eres veterano, que no se apresure. Se apresure, que si tiene que estar 8 meses, que esté 8 meses, está porque... Claro, él lo sabe. Lo tiene, sí, pero luego llegan las presiones... Ahí está la Copa del Rey justo para... Y sí. Yo ya le he dicho que con calma, la rodilla es lo importante y además él se lo está tomando muy en serio. Joder, es que ha adelgazado 10 kilos en este tiempo. ¡Ostras! O sea, que eso es que se lo está tomando muy en serio porque se está cuidando haciendo un Margasol. Que cada vez está más, da la sensación, está más delgado el tío. Bueno, pues lo dicho, Felipe, mucha suerte la temporada, gracias por venir, un aplauso al gran capitán, estuvo con nosotros.